3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı. İçim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Me dices buenos días, sonríes y luego me empiezas a gritar. Por eso no sé muy bien lo que me espera. Estoy despierta. ¿Por qué iba a gritarte? Y esto ha ayudado a que me despierte un poco más contenta. ¿Estás segura? ¿Entonces no te arrepientes de lo de anoche? No. Estupendo, menos mal. ¿Qué haces? Oh, llevo desde las 5 de la mañana pensando en lo que iba a hacer. He estado pensando sin parar. Ya he sacado todos los objetos afilados de la habitación. Ahora mismo ya no queda nada que me puedas lanzar. Bueno, entonces, ¿no te arrepientes? Genial, porque iba a suplicarte por mi vida. ¿Ibas a suplicarme? Qué pena. Te habría presionado un poco. ¿Qué me ibas a decir? Cariño, por favor, suelta eso. No lo hagas. Piensa en nuestra hija. No lo hagas. Te quiero muchísimo. Eres el amor de mi vida. Quiero pasar el resto de mis días contigo. Te quiero mucho, Eda. Perdóname. Cosas como esas. Yo también te quiero mucho. Estoy pensando en ti a todas horas. Incluso cuando huyo de ti, entro en pánico. Si no te veo allí cuando vuelvo. Esto no es un sueño, ¿verdad? No, no. Perdóname, Serkan. Te oculté a nuestra hija. Y desde que llegaste no he llevado muy bien la situación. Olvidemos todo lo que ha pasado, ¿vale? Lo pasado, pasado está. Aún nos queremos. ¿Me quieres? Claro. Veo tus esfuerzos por intentar salvar nuestra relación. Yo también quiero intentarlo. ¿Entonces puedo volver a considerarte mi novia? Por ahora. Genial. Y tú puedes llamarme amor mío. Ya veremos. Lo acabarás haciendo. Puede ser. Y si me lo dijeras ahora, sería genial. Ahora no. Bueno, vale. Pero sabes, Eda Yildiz, que ya no puedes escapar de mí. Has vuelto a caer en mis brazos. ¿Quién dice que quiera escapar? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Aylan? Te digo cómo estoy. Me siento como si alguien me hubiera cogido todos los órganos, los riñones, el hígado, el estómago y me los retorciera. Así me siento, Aizel. Ay. Entonces, si he entendido bien, no quiere huevos para desayunar, ¿no? ¿Qué tiene que ver?
Nada estaba pensando qué iba a hacer para desayunar. Ya. No creo que Serkan haya oído el mensaje. Siempre tiene el móvil con él y por la mañana se levanta muy temprano. Entonces, se habrá quedado sin batería. No va a ninguna parte sin cargarlo antes. Muy bien, todas estas suposiciones son muy lógicas. Pero puede que un ladrón le haya robado el móvil o le haya sido imposible cargarlo. Escucha todos los mensajes del contestador. Madre mía, entonces tal vez ocurrió algo, no lo sé. A lo mejor tuvo que forcejear con el ladrón. Serkan trató de atraparlo, pero no pudo conseguirlo. Se cayó al suelo, el ladrón huyó, Serkan se golpeó contra el bordillo y se abrió la cabeza. O sea que está en el hospital. Está en estado vegetativo sin posibilidad de recuperación. De verdad, dar ánimos es lo tuyo. Bueno, vale. No le eches sal a la herida. Vale, ¿qué hay de los huevos? Creo que no queda. Que no coma nada en absoluto. Es que mis órganos están... Hay un escalón. Levanta la pierna. Eso es. Vamos, vamos. Siento curiosidad por saber qué es. ¿Estás preparada? Sí. Una, dos... Tres. ¿Has comprado esos scooters? ¡Ay, me encantan! ¿Sí? ¿Te gustan? Son muy bonitos. ¿Verdad? ¿Y para Kiras también? Sí. Kiras nunca ha montado en uno y tenía muchas ganas de hacerlo. No te preocupes, tengo un casco. No le pasará nada, no necesita un casco. No, la seguridad de nuestra hija es lo más importante. También que se sienta libre. Se lo preguntaré a Julia. Serkan, no se lo preguntaremos a Julia. No le podemos preguntar todo a la pedagoga. Lo resolveremos nosotros, ¿vale? No sé cómo, pero lo haremos. Tendremos que hablar. Tú estás un poco relajada con ese tema. Tenemos que hablar, sí. Pero empecemos por el principio, ¿de acuerdo? ¿Cómo dices? Por favor, monta, Ed Gildis. Mira, si quieres, puedes quedarte el azul. Es el que más te gusta, ¿no? Muy bien. Este es para Serkan Bolat. Bien, Eda Gildis. ¿Estás preparada? ¿Qué pasa? ¿Estás impresionada? Se te ven los músculos. Todo esto son tácticas, Eda. Si vas sobre ruedas, puedes enseñar los brazos musculosos. Pues funciona. Ya lo creo. Vamos allá. Sabrás conducirlo, ¿no? Dale al contacto. Bien, Eda, ahora dale un poco de gas al manillar de la derecha y verás que el scooter empieza a mo... Sabe cómo se conduce. Eda, no vayas allí, creo que... Eda Gildis. ¿Qué tal está usted, señora? Deja paso a la experta, Serkan Bolat. No te preocupes por Serkan Bolat. Eda. Espera un momento. Escúchame. Es importante. Quiero que todos sepan que estamos juntos, así que lo primero que tenemos que hacer es decírselo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Que todos lo sepan. Vamos a buscar a Kiras y se lo decimos hoy mismo. Claro, entonces seguro que tu madre y mi tía nos dejarán en paz. Va a ser una gran sorpresa. No creo que se lo tomen con mucha calma. Ah, mi madre me ha dejado un mensaje de voz. Escúchalo tú. ¿Qué? Hasta luego, Eda. Serkan, ¿por qué tengo que escucharlo yo? Es tu madre. Hola, hijo. Querría decirte esto cara a cara, pero no puedo. Así que te lo diré directamente. Serkan, tu padre no es Altekin. Es Kemal, tu verdadero padre. Es Kemal. ¿Qué tal estáis, niñas? ¡Súper bien! ¿De verdad crees que eso va a volar? Yo creo que sí, pero... primero tenemos que ponerle un nombre. ¿Cuál será? ¿Ovni? ¿Sí? ¿Ovni? No parece un ovni. No es muy grande.
¿Entonces cómo? Es muy pequeña para los alienígenas. No sé, creo que un par de ellos podrían pilotar esta. ¿Cómo lo llamamos? ¡Luna! ¡La Luna nombre. Es la cometa del abuelo Kemal! Muy bonito, me encanta ese nombre. ¿Sabéis una cosa, niños? Nunca pensé que algún día alguien pudiera llamarme abuelo. Pero eres un abuelo. ¿Cómo dices? Si fueras una mujer, serías una abuela. Yo creo que ser abuelo es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no tienes que ir a trabajar como los papás y las mamás y puedes venir a jugar. Eso me ha gustado. Bueno, vamos a volar la cometa. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Venga, bien. Vamos allá. Cuando os diga que la soltéis, lo hacéis, ¿vale? Vale. Venga, ahora no os mováis. Retrocedo un poco, retrocedo, retrocedo. La soltáis cuando yo os diga que la soltéis, ¿de acuerdo? Vale. ¡Soltad, soltad! ¡Corred, bien. Vamos, corred! ¡Seguidme, sí. eso es! ¡Está volando! Hágame caso, señor Aidan. Caminar un poco le sentará bien. Espero que sea verdad. Claro que sí. El ejercicio le irá bien. Respire. ¿Ese es Melo? Ah, ahí está, con su depresión de caballo. Quizás sepa algo sobre Serkan. Ven, vamos a salir de dudas. Cuidado. Espera, ¿con quién estará hablando? ¿Ese no es el dueño de tu café? Ah. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Bubba? Era algo parecido. Era Bubba, o algo parecido. ¿Ah? Burak. Ah, Burak. ¿No es él el chico que te besó? ¿Ah? ¡Oh! ¿Pero por qué se inventa esas cosas? ¿Qué tiene él que ver con nada? Solo es mi amigo, ¿vale? Burak es solo un buen amigo. ¿Así que es un amigo? Pues nunca miro las fotos de mis amigos con tanta tristeza en los ojos, para nada. ¿También miras así el resto de las fotos? ¿Eh? No. Vamos, habla, cuéntanos, Melo. No. ¿Qué? Venga. No. No. Venga, habla. ¿Qué ha pasado? Ya está bien, oiga. Ni siquiera pueden dejar que una persona sufra tranquilamente por amor en un espacio tan grande. Siempre acaban por encontrarme. Vayan a ver sus caballos. Vayan a darles unas cuantas zanahorias. Uh-huh. Tienen a los caballos muertos de hambre. Ay, Melo. ¿Tienes idea de cuánto dolor hay en este mundo? Sí, se cree que está sufriendo mucho. Burak me dijo que soy como una hermana y eso duele. Lo siento mucho, querida. Qué cruel. De verdad. Es muy cruel. Escucha lo que te voy a decir. Kemal y yo nos conocimos hace mucho, pero no le veía desde hacía 30 años. En 30 años uno se olvida hasta del nombre. Pero nunca nos olvidamos el uno del otro. Y mira, ahora estamos juntos. Escucha. Mantén la fe. Nunca sabes lo que puede pasar en esta vida. Además, aunque no acabes con él, eres preciosa. Sí, vendrá uno mejor. Eso. Señora Aidan. Se me acaba de ocurrir una cosa y quiero decírsela. Si lo comparo con su exmarido, Kemal no es un hombre fácil de olvidar. Tiene razón. Y además, mírelo. Con Kiraz ya son como un abuelo y su nieta. ¿Y sin el cómo? Sí, sí, tienes razón. Es verdad. Gracias a los dos. ¿No hay de qué? ¿Puedo abrazarla a usted también? No nos abrazamos a menudo, por eso nos confundimos. Por aquí, yo me quedo quieta. Espera, ¿qué cabeza tan dura tienes? Serán las gafas de sol. Sí, deben de ser las gafas. ¿Hay algún problema? No, no. ¿Qué pasa? Nada, todo va bien, ya te lo he dicho. Estupendo, pues entonces vamos a buscar a nuestra hija y se lo decimos. ¿Conducimos un rato más? No, Eda, ya vale, vamos a decírselo lo antes posible y vamos a darle juntos su sorpresa. No creo que...
Déjame ir a buscar a Kira yo sola. Será mejor que vayas. Mira, ¿por qué quieres ir tú sola? Mi madre te comerá viva. Vas a pasar un mal trago. Venga ya, no es necesario. Que no, Serkan. Además, ¿por qué necesitas hablarle de estas cosas a Kiraz? Ya está, estamos juntos de nuevo. Somos novios otra vez. No es necesario contárselo a Kiraz. Iré yo sola, recogeré tranquilamente a Kiraz y volveremos aquí. Le daremos la sorpresa a Kiraz aquí. Toma tu teléfono. Enseguida vuelvo. Oye, no tienes que ir andando. Tranquilo, puedes ir hasta la puerta en el scooter. No, no hace falta. Estoy bien. Tú quédate aquí y traigo a Kiraz enseguida. Eda. Voy yo a por ella. Eda. ¿Será posible? Fíjate. ¿Soy el único que se divierte en esta casa? ¡Eda! Ay, mira, no entiendo bien qué clase de terapia es esta. Ay, Dan, tienes que concentrarte en un punto, ¿vale? Es muy sencillo. Así no. No hay manera de que me salga bien. Me queda torcido. Quizás sea mejor si le damos un bastidor, ¿eh? Así se concentrará. Ya no sé yo. No consigo... Aidan, vale, me da fatal, Aidan, no me sale bien. Dios, has estropeado la camisa. Ahora está llena de agujeros. Shh. Eda ha venido. Ay, Serkan estará tan enfadado que la ha enviado a ella. Cálmese, señora. No lo sabemos. Espera a ver. Hola a todos. Buenos días, cariño. Oh. Señora Aidan. ¿Serkan está furioso? No ha oído su mensaje. Lo he hecho yo. Y después lo he borrado. ¿Se puede saber por qué has hecho eso? Porque no debería enterarse de algo tan importante por un mensaje de audio. Eso es fácil decirlo. Pero si no le habló de su relación de 5 años, ¿cómo le dirá esto? Señora Aidan, ahora mismo puede que sea la persona que mejor la entiende. Créame, a mí se me ocurrieron 1000 maneras de decirle a Serkan que tenía una hija y nunca fui capaz. Mi tía lo sabe. Nos tenía agotadas contándonos todas las versiones. Y no lo supimos durante años, es cierto. ¿Sabe lo que más feliz me ha hecho? ¿Qué? Que pude hablarle de su hija mirándole a los ojos. Si lo hubiera hecho de otro modo, lo habría lamentado. Es cierto. Y por poco se entera por otra persona. Vale. Me cuesta decirlo, pero... tiene razón, Eda. De acuerdo, que vengan los dos y se lo diré. Ahora está decidida. Aidan. Bienvenidos. ¿Debemos darte las gracias? Mamá, tengo mucho que hacer. Espero que esto no sea para decir alguna estupidez como que te vas a casar con él. Si fuera eso, yo lo sabría. Que nos lo cuente. Es otra cosa. Si no fuera por usted, lo estaría escuchando desde allí. Safi, no seas grosero. No lo soy. Estoy a punto de explotar porque no puedo escuchar. ¿Por qué no va a buscar un poco de agua? Sí, ¿cómo no? Esto les concierne solo a ellos tres. Nos concierne a los 4, haga el favor. La señora Aidan se lo contará todo con detalle, no se preocupe. Me contará su versión y no la entenderé. Oiga, mire, si escucho una vez siempre lo querrá hacer. No podemos. Solo un poco. Un poco. ¿Un poco? Bueno. Aidan, vamos, Aidan, habla de una vez. Sí, mamá, te estamos escuchando. Lo cierto es que no sabía cómo decir esto. He estado buscando una forma sensata. Porque nos enfrentamos a una situación muy complicada. No lo entiendo. Mamá, supongo que no irás a decirnos que estás embarazada, ¿verdad? Claro que no. Pero te acercas. ¿Qué? No seáis tontos. ¿Cómo voy a estar embarazada? Pero... qué malillo. Sí que tenemos un hijo. ¿Tengo un hermano o una hermana? Aidan, ¿qué estás diciendo? Ay, será mejor que os lo explique.
Por favor. Resulta que hace 35 años... tu padre y yo pasamos por una muy mala época y... me encontré con Kemal una noche. Yo estaba un poco perdida y creía que me había acostado con él, pero que solo habíamos dormido. Hasta que yo le recordé lo que había pasado. Me quedé embarazada aquella noche. Y 9 meses después, naciste tú. Serkan. ¿Yo? Durante todos estos años creí que su padre era Altekin porque estaba segura de que no había pasado nada entre nosotros. Entonces... ¿Serkan es mi hijo? No, no, te has pasado de la raya. ¿Me tomas el pelo? ¿Es lo que se te ha ocurrido para que me lleve bien con él? ¿Pero tú estás loca? Vamos, mamá, ¿qué crees que pasará ahora? ¿Crees que voy a llamarle papá? Ven aquí, papá, dame un abrazo. ¿Eso pensabas? Yo me acabo de enterar, Serkan. Ah, tranquilo, no se preocupe, señor Kemal, porque sabrá mucho más sobre las intrigas de mi madre, eso se lo aseguro. No es una intriga. La prueba de ADN. ¿Disculpa? ¿Cómo? Mira el resultado. ¿Una prueba de ADN? Vale. Haremos una cosa. Quemamos esto y nos olvidamos de todo. Esta conversación no ha tenido lugar. Me marcho, porque si digo algo más no te gustará. Que paséis un buen día. Ya nos veremos. No, dejadme. Serkan, espera, vamos a hablar. Espera. Serkan. ¿Y tú, Kemal, también me odias? La verdad es que estoy en tal estado de shock que no puedo pensar en nada. Serkan es mi hijo. Me voy a nadar un rato. Me sentará bien. Espero que el agua esté fría. Lo necesito. Soy consciente de que cuesta digerirlo. Pero yo estoy aquí. No, esto no es... No, vamos a ver. Aidan Volad no puede vivir sin provocar una crisis en serio. Nunca será capaz. Y yo ya no sé qué hacer. ¿Cómo tengo que reaccionar ahora? ¿Cómo es posible? 35 años después me dice, este es tu padre. ¿Cómo es posible? De verdad que no lo entiendo. ¿Qué va a decir después? Serkan, no soy tu madre. Vine del espacio, ¿sabes? Desde luego que tampoco me extrañaría. Serkan, oye, tu madre también se acaba de enterar. No. Y ya sabes que te tiene miedo. Ha sido honesta y os lo ha dicho. Así tendrías que verlo. Quería un día, quería solo un día. Y ese día era hoy. Quería vivir mi amor. Quería anunciarlo, quería disfrutarlo. Era el día más feliz de mi vida. Después de 5 años vuelvo a estar contigo y estoy con mi hija. Pero no, no, si Aidan Volat está en medio, habrá problemas. No tiene nada que ver con nosotros. Mira el lado positivo. ¿El lado positivo? Uh-huh. Lo siento, pero no le veo el lado positivo. Yo sí. ¿Cuál? No habrá demandas por la custodia. Muy graciosa. No puede obligarte a abrazarle. No tiene ninguna gracia, ninguna. Un momento. Iba a ser tu padrastro, pero ahora sabes que en vez de eso es tu verdadero padre. Es positivo. Increíble. Es posible que haya algo extraño en el aire en esta zona porque os habéis vuelto todos locos. Espero que sea eso, Eda, porque no sé qué os pasa. No sé, pero sé muy bien lo que voy a hacer. No importa. Otra vez, como siempre, lo arreglaré todo yo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a olvidar todo. Esto nunca ha pasado. Esto nunca tuvo lugar. No volveré a ver nunca al señor Kemal. Y tú no volverás a decir una palabra sobre esto, ¿vale? ¿Por qué me gritas? ¿De acuerdo? Bueno, si tú lo dices, está vale, bien. Vale, estupendo. Vámonos, por favor. Vámonos. ¿Dónde está Kiraz? ¿Kiraz? 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 ¡Abuelo! ¿Qué? Encima le llama abuelo. Es su abuelo. Tengo que hablar con ella. No, 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 no es su abuelo, Eda, no lo es.
a su abuelo. Kiraz, ya es hora de irnos. Pero, papá, quiero quedarme un rato más con mi abuelo. No es tu abuelo. Cariño, es que tenemos prisa. Es hora de irnos. Y dale con la tontería. Vamos, vamos, tenemos que irnos. No, se ha puesto triste. Kiraz, mírame. Kiraz, mírame. Ven aquí. Venga, ya vendremos a ver a tu abuelo. Vamos, hija, tenemos que irnos. Dame la mano. No hay ninguna necesidad de venir a verlo. Venga, vámonos. No hace falta que le saludes. ¿Quieres dejar de agitar la mano, por favor? Venga, dame la mano a mí. Vamos. Bueno, yo me voy. Venga, adiós. Mañana. Venga, vámonos. Serkan, ¿puedo pasar? Mire, si viene a hablar de ese tema, entonces no hace falta hablar en absoluto, señor Kemal. No es de eso. Entonces siéntese, pero tengo poco tiempo. Me iré pronto. Sí, lo sé, ya lo sé. Será por el primer día de colegio de Kiraz, ¿no? Sí, claro que lo sabe. ¿Cómo no? Se lo ha dicho Seifi. Seifi, Seifi, Seifi. No ha sido él. Kiraz me ha llamado y me ha invitado a ir. Y probablemente le habrá dicho a Kiraz que le resultaba imposible ir, ¿verdad? De eso es de lo que quería hablar contigo. Entre Kiraz y yo ha surgido algo muy especial. Por eso me gustaría poder estar con ella. No quiero disgustarla, si tú estás de acuerdo, claro. Mejor no. Estoy seguro de que se me ocurrirá alguna buena excusa en su nombre. Se la contaré a Kiraz y seguro que ella lo entenderá. No creo que le importe mucho, de todas maneras. No se preocupe. Bueno, tengo que irme ya. De acuerdo. En ese caso, querría que le dieras un beso a tu hija y la saludes de mi parte. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué quería el señor Kemal? ¿Ha venido para estrechar lazos? No sé lo que está tratando de hacer, pero la verdad es que no hay nada entre nosotros y no lo va a haber nunca. Está tratando de introducirse de algún modo. No sé a quién se le ocurriría una táctica tan lamentable, pero quien haga algo así... Pues esta escena, si te digo la verdad, me resulta familiar. A mí me recuerda a otra escena, ¿sabes? ¿No utilizaste tú el trabajo como excusa para recuperar a Eda? No haces más que confundir las cosas. Confundes dos cosas muy distintas. De hecho, estás confundiendo la velocidad con el tocino. No tienen nada que ver lo uno con lo otro. Eda estuvo en mi vida. Tuvimos un pasado juntos, pero ¿el señor Kemal?
¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Para mí no es nadie. Y en mi vida no es nadie. Que no intente ahora ser mi padre. No soy un crío, tengo 35 años y durante ese tiempo tuve un padre que nunca pudo ser mi padre y salió de mi vida, ¿vale? Ahora ya no quiero ningún padre, no necesito padre, ya no me hace ninguna falta. Las cosas no son siempre blancas o negras. No seas así. Da igual, es hora de que nos vayamos, si no vamos a llegar tarde al primer día del colegio de nuestros hijos. Ya eres un hombrecito que va a ir al colegio. Serkan, me parece mentira. Nuestros hijos van al mismo colegio, ¿no te parece extraño? No sé si hemos elegido el colegio adecuado. Si hubiéramos tenido más tiempo para pensarlo, pero ahora mismo no lo sé. Serkan, en la reunión le hiciste 100 preguntas diferentes al entrevistador. Y pedir 50 más, no te preocupes. Te estás equivocando. No fueron 50 preguntas, creo que fueron 42. Intenté resumir al máximo, solo hice 42 preguntas. Serkan preguntó qué marca de jabón utilizan en el colegio. Eda, el pH de la piel es importante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de higiene. Para mí esa fue una de las preguntas más importantes. Me gusta no tener que llevar uniforme. Hasta puedo venir en pijama. No, no puedes hacer eso, Kiraz, porque ¿cuándo nos ponemos el pijama? Cuando nos vamos a la cama. Si sales a la calle con el pijama, ¿qué? Serkan, cariño, en casa puedes ponerte lo que quieras, pero el colegio tiene ciertas reglas. A Kiraz no le gustan las reglas. ¿Eh? ¿Lo ves? Lo que más temíamos ha pasado. Es igual que su padre. Mirad, niños, la disciplina es importante. Jan, Kiraz, escucharéis a la profesora y haréis siempre todo lo que ella os diga, ¿de acuerdo? Vale. Además, nada de escaparse cuando uno quiere. Aquí no puedes ir a donde quieras, ¿me oyes? Uf, de acuerdo, me portaré bien. Vamos, niños, que tenéis que entrar ya. Adentro. Despedíos, venga, dile adiós. ¿Hasta que no venga mi abuelo? No me iré. No, 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 no. Le pidió que viniera. No es tu abuelo. Da igual. He hablado con el señor Kemal. Kiraz, para ser sincero, me ha pedido que te diga que no puede venir porque tenía otras cosas mejores que hacer. Así que no va a venir ese tipo de hombre. ¿Qué? Tiene que saberlo. ¿Por qué le llamas señor Kemal? Yo ya no te llamo Serkan Bolat, ¿verdad que no? Kiraz, ya hablaremos de esto más tarde. Escuchad, os esperaremos aquí. Eso vamos a hacer, os esperaremos aquí, ¿de acuerdo? Venga ya, ¿cuántos años tenemos? Sí, ¿cuántos tienen? 5. Exacto, eso trata de decirte. Aún son pequeños. Bueno, lo pero son. No tienen 3 años, vámonos. Mujer. Lo son. Mirad cómo se van. ¿Habéis visto qué monos son? Vale, entonces tenemos unas 4 horas. Podemos quedarnos aquí o podemos ir a un café al otro lado de la calle desde el que se ve el colegio y tomar algo. Si os parece, podemos ir ahí. No nos alejemos. Desde aquí se ven todas las ventanas. Separémonos. Vamos a colocarnos para verlas todas. Tú te quedas aquí y yo me voy al otro lado, ¿vale? No seáis tontos. Los niños se pondrán nerviosos si nos quedamos aquí. Están muy contentos. Dejadlos. Vámonos. No, nos verán. Nos esconderemos. Venga, sí, oh, un momento. No, espera. Nos verás. Serkan. Vamos a trabajar. Piril. No le hagas el favor, caso. Estate quieta, Piril. Para. Yo me voy vais? A trabajar. Haced lo que queráis. Espera un momento, Eda. Está en juego la seguridad de nuestra hija. No entréis. Esto es un colegio. No os dejarán entrar. 2 adultos queriendo entrar en primaria. Es verdad. Hay que idear un plan. Y pensar que yo antes era florista. Ya. Eran buenos tiempos, ¿eh? ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Toma, limpia la mesa. Incluso los tomates sabían diferente entonces. Melo, me he dicho... ¿Qué tal? Oh, Burak, bienvenido. Gracias, quería echar un vistazo a vuestro café. Muy bien. Bienvenido, Burak. Gracias, Melo. ¿Cómo estás? Si quieres, habla un rato con él, Lifer. Yo me ocupo de las mesas, no hay problema. Es que está lleno. El café. Ah. ¿Cómo te va? Ahora me mirará. Me va a mirar. Y verá los restos del naufragio que ha dejado atrás. Por la noche está más tranquilo, pero por la mañana, durante el desayuno, se forma hasta una cola en la entrada, te lo aseguro. ¿De verdad? Sí. El mío está demasiado tranquilo. ¿Sí? Nadie puede destruirme, y menos tú. Ya veremos cómo sigue el partido. Qué pena. ¿Y si cambias la carta? No lo sé. Qué sorpresa verte por aquí. Hoy hace mucho calor, ¿no? Sí, se nota que aprieta más. Pues sí.
Mira a Melo. Allá donde va, hace amigos. ¿Conoces a ese chico? No, es un cliente. ¿Ah, sí? Vaya. Pues parecen muy amigos, ¿no? Oh, es muy sociable. ¿Muy sociable? Así es. Da igual. No me parece buena idea que nos hayamos alejado tanto del colegio. Serkan, está solo a 10 kilómetros de la oficina. ¿Sabes cuántos minutos tarda una persona en correr 10 kilómetros? Sí, pero en coche no es nada. Ya. Vamos. Señor Serkan. Pina. Le quiero preguntar una cosa. Claro, Pina. Dime. ¿Podría dar un poco más de tiempo para los planos que le encargó a Kerem? ¿Y eso? ¿Te ha dicho él que necesita más tiempo? No, él no sabe que estoy aquí. Es que no logro contactar con él. ¿Por qué no? ¿Ha ocurrido algo? No lo sé. De pronto hizo la maleta y dijo que tenía que volver a Sile. En ese caso, Pina, debes ir inmediatamente detrás de él, ya que estáis trabajando en el mismo proyecto. Ahora, a mitad del camino, tu compañero no puede abandonarte. No puedes permitir que te ocurra esto, así que vete ahora mismo a Sile a buscarle. Vamos, espabila. Lo haré, señor Serkan. ¿A qué hora va a salir Kiraz? Es que me parece mentira que ni siquiera le hayamos dejado el móvil. Así tendría nuestros números. Ahora cada niño tiene en las manos... Tranquilízate. Kiraz estará bien. Haz el favor de relajarte. Tienes razón. Tiene espíritu de líder como yo. A estas alturas seguro que ya los ha organizado todos y los controla con un dedo. ¿Le has dado al colegio nuestros números? ¿Los dos? ¿El mío y el tuyo? Que sí. ¿A dónde vamos, Kiraz? La profesora se va a enfadar. Vamos al baño. ¿Por qué? Porque solo allí hay una cerradura en la puerta, chico listo. Nuestros padres se van a enfadar. ¿Qué pasa? ¿Eres un cobarde? No, no soy un cobarde. Hemos venido al colegio a aprender cosas y en el baño no vamos a aprender nada. ¿Cuánto es 2x2? 4, por supuesto. ¿Lo ves, Jan? Tú ya sabes todo lo que te van a enseñar en el colegio. Ya hemos llegado. Seguro que ya se ha convertido en la favorita de la profesora. Mi hija es un ángel inteligente. Sí. Seguramente. Sobre todo con su dulce lengua, se habrá ganado los corazones de todos. Exacto. Yo creo que en eso se parece a ti. No se corta nada. Solo que tu lengua es como un cuchillo afilado. Es una auténtica espada samurái. Desvergonzado. Soy impulsiva cuando me enfado. Pero no es nada malo. Dímelo a mí, como si no lo supiera. ¿Qué clase de estudiante será, Kiraz? Bueno, si tenemos en cuenta... que no son sus padres, tanto tú como yo hemos sido muy buenos estudiantes y muy diligentes, y creo que ella se da igual. Sí, hasta este momento quizá ha vivido demasiado independiente, pero como su padre ha aparecido en escena, tendrá una mayor disciplina, trabajará Serkan, más duro y... llaman del colegio. ¿Qué pasa? ¿Es el colegio? ¿Y qué estás haciendo? Contesta, vamos, contesta. Hola, señora Melike, dígame. ¿Qué? ¿Qué? De acuerdo, por supuesto. Ahora mismo vamos. ¿Qué? ¿Se ha caído? ¿Se ha hecho daño? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eda, dímelo. De acuerdo, ¿qué ha pasado? Tranquilo. Se ha encerrado con Jan en el baño y ahora nadie puede sacarlos. Este Jan, cariño, este Jan. Oye, ¿te has fijado en lo rápido que se ha ido Burak? Ay, Fer, para. Me da lo mismo. Pero a él no le daba lo mismo. Le interesas. ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué lo dices? Estabas charlando con ese chico tan guapo ahí fuera y ha empezado a hacer preguntas. ¿Quién es? ¿De qué lo conoces? ¿Es un nuevo o antiguo cliente? ¿Pura? ¿Que sí? ¿De verdad? Sí. Mírame. Lo has hecho para ponerle celoso, ¿verdad? Ay, tía Eifer, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué va? Burak me dijo que era como una hermana para él. ¿Por qué iba a querer darle celos? Yo solo digo lo que he visto. Y ya sabes que no me gusta alimentar las esperanzas de la gente cuando son en vano. Sirve el té, querida Eifer, el té. 2 tazas. Claro que sí.
sería celoso de verdad. Aquí tienen, con forma de corazón. Que aproveche. Madre mía. ¿Se te ha ido el santo al cielo? ¿Cómo sube? Sirve un poco de... ¡Ay! Lo he olvidado. Mirad lo que nos ha pasado. Mi querido hijo nunca se había escapado a ninguna parte. Ni una vez nunca. En toda su vida. No, y ahora no, va no. Y se encierra él solo. ¿Por qué iba a hacer eso? Hablar claro. ¿Estás acusando a Kiraz? No lo llamemos acusación. No la acuso. Pero sí que él lo ha influenciado. Ha sido idea de Kiraz. Escuchad, ahora mismo no sabemos nada, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que Kiraz es una niña muy sociable, pero Jan es un poquito antisocial y... ¿Qué? ¿Estás llamando antisocial a mi hijo? Mi hijo tiene un montón de amigos en el parque. ¿De qué estás hablando? Está la hija de la señora Nisayat, Yeida, y también están los nietos de la señora Perillán, Bora y Yarda, la nieta de la señora Munever. Vale, Engin, ya lo sabes. Se llama Islamsu. Sí, Islamsu también. Nuestro hijo es muy sociable, no tenemos que demostrar nada. Ah, claro, no tenemos por supuesto. Que convencer... Será por eso que se pegó a Kiraz, ¿no? ¿Qué? Desde el primer día se pegó a ella. Vuestro hijo no puede hacer nada él solo. ¿Qué dices? Tienen una relación de amistad preciosa y muy equilibrada. Tal vez uno de los otros niños se ha burlado de ellos. Puede que tuvieran miedo y por eso se han encerrado en el baño. Es muy posible. A ver, Eda, a veces tienes que hacerme caso. Cuando quise comprobar las puertas aquel día, te burlaste de mí, pero tenía razón. ¿Qué clase de cerraduras tienen las puertas de un colegio que un profesor no puede abrirla? ¿Qué cerraduras son esas? Serkan, cuando descubriste que eras padre, perdiste la cabeza. No, Serkan, vamos a salvar a nuestros hijos. ¿Pero dónde vais? Tranquilizaos, no podemos entrar así por las trabas. Van a echar, calmaos. Por favor, de decirle algo, porque a mí no me escucha. Es como hablarle a una pared. Cuando se ponen así, no hay nada que hacer. Quiero ver al abuelo, no saldré hasta que venga. A nosotros no nos han escuchado. Los dejo para que lo intenten ustedes. Ajá. Así que mi hija se ha encerrado en el baño por culpa del señor Kemal. Ya te lo he dicho, que esto no tenía nada que ver con Jan. Jan, cariño. Pues vale. Hijo mío, ya estamos aquí. Sal, vamos, venga. Kiraz, no me deja salir de aquí. Oh, está mintiendo. Sí, tal vez nuestra hija sea un poco dominante. Nada de eso. ¿Qué dominante? ¿Qué tiene que ver ser dominante con esto? Oye, Kiraz... El señor Kemal no va a venir, ¿lo entiendes? Así que, por favor, sal ya y hablemos. Si tú no le llamas papá, yo te llamaré a ti, Serkan Bola. Ya soy yo. Es un golpe bajo. No puedo aceptar una cosa así. ¿De dónde sale esta obsesión con Kemal? Esto es culpa tuya, el señor Kemal. Eso te dije yo hace años. Espero que cuando tengas un hijo no sea como tú. Kiraz, cariño, si sale ya, te llevaré a ver al abuelo después del colegio. No llames abuelo a ese hombre. Lo es. No, no, da igual. Escuchad, si salís ahora mismo, os llevaré a esa juguetería nueva y podréis elegir lo que queráis. Sí, os lo prometo. Buena idea. ¿Lo dices de verdad? No queremos. Yo sí quiero, Kiraz. ¿Tú sabes cuántos pisos tiene esa juguetería? No saldremos hasta que llegue mi abuelo. ¡Oh! Está claro que tu hija ha cogido a mi hijo de rehén. No está ahí por propia voluntad. Todavía es que... no lo sabemos con seguridad. Hija, te he dicho que después del colegio te llevaré a casa del abuelo. Por favor, sal de una vez. Jan. Jan. Cariño, me estoy enfadando, cielito, y no quiero estar enfadada. Ya que no sales de ahí, Jan, ¿cómo se llama su juguete preferido? Ese que hace ruiditos. Sí, sí. Chitlambic, Chitlambic. Vamos a ir a darle el Chitlambic a otro niño, Engin. Que alguien juegue con él si se queda en el baño. Buena estrategia. ¡No! ¡No, mamá! ¿Por qué dices que es buena? Yo haría eso, sí. Desde el punto de vista pedagógico, eso está muy mal. ¿Estás tratando de chantajear al niño? No me parece bien. ¿Hay alguna salida pedagógica para esto? No, solo podemos resolverlo a base de disciplina. ¿Qué? Eso es, Piril, eso es. Lo siento, Engin, pero eres igual en el trabajo. Y eso no funciona, no funciona. Y esto tampoco. Vale, esa no sí. Es la manera. ¿Quieres hacer el favor de salir? Por favor. Oye, Chitlan. Papá te lo pide. Chitlambic se marcha. Yo voy a salir ya, basta ya. Mamá, no regales mi juguete. Kiraz, ¿qué haces? No lo voy a regalar, cariño. Solo tenía que ir. Se ha encerrado. Podías haber metido la mano, Eda. Haber impedido que cerrara. ¿Querías que me picharan la mano? Estoy muy enfadada, Jan. Ahora ya no eres mi amigo. Sí, ¿por qué habéis hecho eso? No te preocupes, hijo. Las mujeres son así. Te volverá a hablar en dos días. Tú tranquilo. No, las mujeres no somos así. No es lo que quiere decir, cariño. Vamos, Kiraz. Mira, tu amigo Jan ya ha salido. Ahora te toca salir a ti. ¡Tráeme a mi abuelo, Serkan Bolat! No entiendo de dónde ha salido ese amor por tu abuelo. Eda, ¿cuántas veces te he dicho...?
¿A dónde ha ido? Habrá ido a llamar a los bomberos o a la policía. Todo el mundo huye de ti. Puede que haya ido a encerrarse en algún aula. Tú, hombrecito, tú te vas a enterar. Deja de amenazar a mi hijo. ¿Cómo te pasas este arranco? Pero si tu hijo mete la pata y encierra a mi hija en el baño, ¿qué quieres? Pero si ha sido tu hija la que encerró a mi hijo. ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Eres tú quien necesita un pedagogo. Di la verdad. Vamos, di la verdad. ¿A qué has sido tú? Que no. ¿Cómo que no? Ya, lo estoy viendo en tus ojos. Tienes los ojos de tu padre. Sé cuando miente y tú lo estás haciendo ahora mismo. No te va a pasar nada, tranquilo. Pero confiesa. De eso nada. No es así. Tú tranquilo, cariño. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar.